tenía acá una panadería cerca ahí del Paseo Sol y, estábamos cerca del club, así que bueno, él venía a entrenar acá y, como tenía 4 años arranca a jugar, así que desde esa época. Niño. Cebollita, tengo un recuerdo y después preguntándole a mi hermano y a, mi vieja, se hacían unos campamentos en la chacra. Recuerdo que era realmente chiquito y dice, no, ahí arrancaste. Y dice, sí, no sé si es la primera vez que salía de mi casa, no dormía en mi casa. Que arranqué la escuelita, recuerdo que la escuelita, bueno, entrenábamos ahí en, la cancha de YPF, que en la avenida de La Juaga, y, ahí arranqué mi inicio en el fútbol, en, el club, de parte de, bueno, de mis viejos y de mi tío de, Rosario. Arrancó a los 6 años en el Neuquén Polo Club. Estuvimos un año y medio ahí, después el club se disolvió, o sea, porque el predio donde entrenábamos era de los militares, nos sacaron el predio y bueno, y todo el club se trasladó a lo que fue Independiente, a lo que es Independiente. O sea, sos fundadora de hockey Independiente. Más o menos, ponele que habré llevado entre los 7 y los 8, no tengo un exacto la edad, pero entre los 7 y los 8 años empecé a jugar acá en el club. Después para mí el club como que fue un lugar de, no sé, de mi segunda casa, porque yo, quieras o no, estaba mucho tiempo en el club y, entrenando y jugando, y mis amigas muchas eran del club. Entonces bueno, desde ese lado como un lugar de contención muy grande. Una formación como persona. Yo siempre le, digo a los amigos que tienen chicos, que el club es lo mejor que me pudo haber pasado. De hecho, mis amigos son, salidos del club. Tengo muchos, amigos y gracias a Dios tengo muchos amigos por diferentes lugares de, del país donde estuvo jugando y, siempre te quedan amistades, los valores que te deja un, deporte de equipo. Es muy lindo poder desarrollar toda una infancia dentro de un club y bueno, pues obviamente más grande como responsabilidad también. Muchos valores, creo que fundamentalmente los valores me los enseñó el club, obviamente mis padres, pero el compañerismo, el, respeto por el otro, lo tuve acá en el club. Las amistades, como te dije antes, es algo que te, queda guardado siempre y lo, voy a tener siempre. Pasé mucho tiempo, es mi segunda casa el club, y bueno, mi familia creo que también de a poquito se va, metiendo en el club, mis hijas, ya hicieron hockey, fútbol, así que de a poquito les, voy contagiando mi amor por el club, el, sentido de pertenencia. También estuve como técnico, estoy en, escuelita de formativas y, tratamos de también inculcarle ese, amor que tiene uno por el club, inculcárselo al, chico, que, sea hincha de, del club de su ciudad. También tengo la posibilidad, yo soy profe también del mini, estoy con las categorías pequeñitas, y la verdad que yo siempre les digo a las nenas que sigan viniendo, que, el deporte es un deporte muy lindo, que siempre traten de hacer deportes, que no se queden en sus casas, que disfruten de esto y que bueno, eso es una cuestión de, ir vivenciándolo y que paso a paso van a ir logrando pequeños objetivos. Yo por ahí le inculco mucho el sacrificio. Hoy con talento imposible. No hay un jugador que sea talentoso y juegue solamente. Solo el trabajo, el día a día, el respeto, la constancia de venir, de entrenar, de cumplir los procesos lógicos de, los chicos, ¿no? De, del aprendizaje, por ahí uno, como a todos, no ha pasado. Ahí te frustras porque o no te citan o no te tienen en cuenta, o hasta porque no te ponen un 5x5 en un entrenamiento. Pero para cumplir ese desarrollo, ese proceso de 4 o 5 años, porque yo y todos los que son profesionales de básquet lo han pasado. El, recuerdo que tengo que, más me llenó fue la, ascenso en el club, que fue algo, histórico para, el club, para Neuquén. Fue algo muy lindo que,
que uno iniciando la pretemporada nunca iba a pensar en lograr ese ascenso con tantos equipos. Y creo que el amor por la camiseta, el hambre de gloria que teníamos en ese momento nos llevó a lograr ese ascenso, que fue algo muy lindo en mi vida futbolística. Mirá, tengo uno que me acuerdo que teníamos 14, 15 años, que en mi categoría de ese momento éramos 7 jugadoras, no éramos más. Y bueno, y ganábamos igual jugando en contra de otros equipos que eran 11. Eso es como que fue una época muy buena del equipo. Y después, bueno, sí, los últimos... Yo volví a ser... Fui mamá de un nene que tiene 2 años y 4 meses. O sea que volví a ser 2 años y 4 meses. Y la previa y después de mi embarazo... Ganamos bastantes cosas, entonces creo que está entre el regional de Roca, fue uno de los momentos más felices, que logramos el ascenso a la Liga Nacional A. Y tengo recuerdos por ahí medio esporádicos, pero me acuerdo a Byron rezando en el banco, que lo tenía ahí cerquita. Pasó por colgado el aro y la cancha que explotaba. Me acuerdo que había una tribuna de este lado para la gente visitante, porque ya colapsaba. Y también me acuerdo que no sé si fue el último partido, me parece, o el anteúltimo, que entro un ratito y nada, posibilidad obviamente que todos me buscaban para que tire un tiro, y la meto de aquel lado, tiro un triple, la meto de aquel lado y explotó la cancha, pero porque lógico de... En el medio del ole ole fue ese, o no me acuerdo. Y está como que ya estaba ahí, viste, después obviamente entraron los mayores como para cerrar el partido, porque... Sí, sí. La gloria estar adentro en un campeonato. Claro. Y el sueño es volver a estar en la elite. Adentro o fuera de la cancha, me gustaría darme Independiente otra vez a nivel nacional. Segunda, tercera categoría, primera categoría sería realmente gratificante. Uno siempre sueña, siempre quiere más. Como te dije antes, me tocó el ascenso. Una época que era muy juvenil, tenía 20 años, ahora ya estoy más grande y tengo ese hambre de gloria y quiero volver a dejar al club en donde tiene que estar, que es el federal, y por qué no seguir escalando. Y bueno, este año enfocada en el regional, que si no tengo mal entendidos acá en Uquén, y bueno, tratar de ganarlo para el año que viene, tratar de jugar otra liga más. Y después, obvio, ganar el torneo local, la integración, todo lo que podamos aspirar a ganar este año. Soy Constanza Eddy y pasé una vida en el club. Soy Mauricio Villa y pasé una vida en el club. Soy Juan Lebrino y una vida pasé acá en el club.